esta noche vamos a recibirle un aplauso de afecto. Amén. Amén. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos contentos. Vamos a abrir la Biblia, Efesios 4. Quiero darle la bienvenida. Cristian, bienvenido. Hasta yo te extrañé. Dije, pues, ¿dónde andará? Se iría para Acapulco, para China, pero mira, aquí lo tenemos. No le agradece a Dios. Quiero darle la bienvenida a todos esta tarde. Qué bueno que están aquí. Amén. Este mensaje le he titulado La Nueva Versión 29. Ahorita va a entender todo esto, hermano. Le pongo títulos medio extraños, a ver si se acuerdan de perder el título. Así que el título se llama La Nueva Versión 29. Amén. Estaba, amén, mirando acerca de cómo el cuerpo, hermano, cómo el cuerpo humano se puede regenerar, o sea, se puede renovar. Según los estudios, el cuerpo humano se regenera más del 98% en 2 años. O sea que usted me miró hace 2 años antes de la pandemia y ahorita ya vengo, amén, en una nueva versión. Amén. Y por eso le puse 29, como tengo 58, pues más o menos son las veces que me he renovado físicamente. Unos de ustedes ya andan en la versión 50, ya le andan pegando a los 100. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra versión. Y estudios científicos dicen que una persona se puede estar renovando, amén, el cuerpo se va renovando. Dice, un ejemplo son las uñas van saliendo y usted se las corta y van saliendo más y más y más. Y aquella uña que tenía el año pasado, pues ya no quedó nada, hay una uña nueva. Pero dice que todos los órganos de nuestro cuerpo tienden a renovarse, a rejuvenecerse. Amén. Entonces quiere decir que una enfermedad que ha estado allí por más de 2 años no debería estar ahí. Humanamente, físicamente, esa enfermedad debería ser barrida hacia afuera por la renovación. Amén. Dice que tú puedes tener mejor versión. Como yo voy en la 29, pero ya estoy trabajando en la 30 para que salga mejor. Dice que nosotros podemos cambiar la manera de alimentarnos, amén, hacer un poco de ejercicio, tener una buena actitud. Bueno, sí, sí, oye. Tener una buena actitud, dice, nos va a ayudar que la versión salga mejor, salga mejorada. Amén. Unas esposas podían entrar a esta nueva versión, o unos esposos podían entrar a una nueva versión, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Dice en Efesios capítulo 4, hermano, el apóstol Pablo estaba acertando ahí, porque hay veces no entendemos cuando leemos la palabra de Dios, pero Pablo, hermano, estaba explicando esta renovación que puede haber en el cuerpo para una mejor versión. Dice en Efesios 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Pablo está aquí hablando de una renovación, hermano, de una nueva versión en tu vida. Y él habla de la pasada manera de vivir, dice, hay que deshacernos completamente, porque se supone que en 2 años el cuerpo se renueva casi al 100%. Entonces Pablo lo está llevando esto a lo espiritual. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado, o sea, tiene vicios, conforme a los deseos engañosos. El cuerpo que dice Pablo que tenemos que deshacer, dice, tiene vicios de deseos engañosos. Dice, y renuévate. La palabra renovarte quiere decir
hacerte nuevo. Entonces Pablo está diciendo, y hazte nuevamente, hazte nuevo en el espíritu de tu mente. Cuando tú y yo nos salvamos, Dios puso un espíritu en nuestra mente para que nosotros podamos renovarnos pensando como Dios piensa. Dice, por lo cual desechando la mentira, dice el versículo 24, y vístete del nuevo hombre creado según Dios, y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, nos la ponen fácil, vístete desechando la mentira, desechando lo viejo, vístete del nuevo hombre o de la nueva versión, amén, o vístete de la imagen que Dios te está dando para que tengas una nueva versión en tu vida, amén, que la gente pueda notar el cambio, que tus amigos en tu trabajo puedan notar tu cambio, tus hijos, tu familia, la iglesia. Nunca es tarde para comenzar, amén. Así que nosotros, hermanos, estamos siendo retados ahorita a una nueva versión. Que pasen los años, o un año, dos años, y haya en nosotros una nueva versión. Que no seamos las personas con la misma situación, con el mismo problema. Yo me he encontrado hermanos que ya no van a la iglesia, pero me los encuentro. Y, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Bien. ¿Se acuerda aquel problema, pastor, que le platiqué hace 10 años? Sí, pues todavía lo tengo. No hay ninguna versión mejorada. Hay matrimonios que tienen el mismo proyecto hace 20, 15 años. O sea, no hay versión mejorada, hermano. Amén. Le sigo. Así que el cuerpo, hermano, está constantemente rehaciéndose. El cuerpo está constantemente rehaciéndose. Unas células salen y otras células entran. Unas células son sacadas del cuerpo y vienen otras nuevas a reemplazar. Amén. Y el cuerpo constantemente está, amén, rehaciéndose, hermano. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, amén, él está pidiendo algo que Dios puede hacer. Porque somos seres espirituales. ¿Cuánto dice amén? Dice, no sé si usted ha oído de la genómica. La genómica dice que se encarga del estudio de todos los genes que se encuentran en nuestro organismo o en cualquier organismo. La genómica se encarga de estudiar los genes en un organismo, hermano. Y cuando Jesús vino, dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, dice que Jesús vino a predicar. Dice que Él vino a traer genes nuevos. Dice versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto es los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y cuando nosotros venimos a Cristo creyendo, ¿cuántos han creído en Cristo? Estamos aquí porque creímos, hermano. Y Dios quiere sanarle esta tarde. O sea, por eso estoy predicando esto, porque no nomás Dios quiere sanarle físicamente, pero espiritualmente. Quiere sanar tus finanzas. Ya se despertaron algunos. Quiere sanar tu tierra. Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Cuando nosotros salvamos, dice la Biblia que Dios nos engendró. La palabra engendrar significa transmitir los genes. Cuando Dios nos salvó a nosotros, nos puso genes nuevos para una renovación espiritual. Para que lo malo salga, actitudes malas salgan, amén, tristezas salgan, preocupaciones, estreses, cosas que contaminan la mente, el cuerpo, amén, y para que nosotros podamos tener el poder de renovarnos espiritualmente. Dios trajo genes que se pueden renovar, genes espirituales. Dice que nosotros fuimos engendrados por Cristo. En Juan capítulo 3, en el versículo 3, respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, versículo 6, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros vinimos a nacer del Espíritu y Dios puso genes espirituales en nuestra vida para poder obtener las cosas espirituales de Dios, para ser receptivos a lo que Dios quiere darnos espiritualmente. Porque dice que el Espíritu Santo oiría de Dios y vendría a revelárnoslo, ¿verdad? Entonces dice que el hombre carnal, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero nosotros, como nacimos del Espíritu, tenemos genes espirituales, podemos captar, podemos, amén, percibir. Y este mensaje es para que usted capte y perciba lo que Dios quiere darle esta noche. Un entendimiento acerca de su cuerpo, acerca de su mente, para que usted reciba sanidad, para que usted reciba milagros. Amén. Así que Dios pone nuevos genes. Puso los genes de vida eterna, puso los genes de amor, de obediencia, puso los genes, hermano, para renovarnos, puso los genes para que sanemos. Nos hizo, amén, de una manera que pudiéramos ser sanados, nuestros órganos pudieran ser reemplazados con una oración. O sea, es lo que Dios hizo, hermano. Mi sobrina llegó llorando que le faltaba un hueso en el pie y que el doctor le dijo que pues ya iba a quedar en silla de ruedas. Le dije: no, no tiene que ser así, Dios tiene la última palabra. Le pedimos a Dios que le hiciera el huesito y ahí anda ya con un hueso nuevo. Porque Dios nos capacitó para recibir, hermano, aún más abundante de lo que pedimos. Usted tiene la capacidad de ser sanado, porque la sanidad se la va a enviar Dios. Y usted tiene la capacidad de aceptar esa sanidad, amén, y agarrarla y llevársela a sus nuevas versiones, hermano. Todos ustedes tienen la capacidad para sanar. Todos, porque Dios te dio esos genes para que sanes, porque la sanidad es espiritual. ¿Te acuerdas cuando aquel centurión llegó con Jesús y dijo: no necesitas ir, nomás di la palabra? Y dijo la palabra y aquel siervo sanó allá, porque la enfermedad era espiritual. O sea, el Espíritu de Dios fue y le sanó del espíritu aquel de enfermedad. Entonces aquí hay muchos que no han venido por la enfermedad, pero podemos enviar ese espíritu de sanidad a donde ellos están. Y si ellos van a sanar allá, continúas usted que va a estar aquí. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Primera de Pedro 1 23 dice así: siendo renacidos. ¿Qué quiere decir la palabra siendo renacidos? Que volvimos a nacer. Nosotros traemos genes carnales. Dice: éramos de la carne y hacíamos las cosas de la carne y nos enviciamos de la carne. Y ahora que somos espirituales tenemos que tratar con esos vicios carnales. Entonces dice aquí que siendo renacidos, o sea, volvimos a nacer con genes nuevos. Siendo renacidos no de una semilla, una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Cuando habla de simiente, hermano, está hablando de genes, porque la simiente es donde están los genes.
Y nosotros, dice, fuimos renacidos con genes de una semilla, una simiente, o genes incorruptibles por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando nosotros salvamos, fuimos renacidos y se nos pusieron nuevos genes, y usted tiene esos nuevos genes. Amén. Así como los genes hacen que nos parezcamos a nuestros padres, estos genes nos hacen que nos parezcamos a Dios y que tengamos el poder. Amén. Hay una palabra que quiero enseñarles, y es homeostasis. Esta palabra homeostasis quiere decir que esta homeostasis es la que se encarga de mantener el cuerpo regulado. Por eso usted va a que le chequen la temperatura y sale ahí 35, 36. Ya si le salen 39, ya trae COVID. Amén. Pero ahí le regula. ¿Cómo se regula solo? Haga frío, haga calor. Anda a regular. La glucosa igual. Está el cuerpo preparado para regular eso. El oxígeno. Todas las cosas en nosotros, la presión, el pulso, todos los latidos del corazón. Entonces, esta homeostasis es la que se encarga de mantener todo en su lugar. El problema con esta homeostasis, hermano, es que cuando hay una enfermedad, la homeostasis se adapta a la enfermedad. Por eso hay muchas enfermedades que no nos damos cuenta. Puede haber un tumor canceroso y usted lo puede traer por meses y no se da cuenta, porque el cuerpo se está adaptando, regulando, moviendo otras cosas para que todo el cuerpo esté regular. Amén. Entonces la homeostasis puede ser beneficiosa para nosotros, pero también puede ser dañina. Y esto puede pasar en lo espiritual, donde usted anda en un pecado, dos pecados, cinco, y venga y canta al Señor y amén, aleluya, y todo su cuerpo espiritual como que se regula, pero anda mal. ¿Ya me están entendiendo? Entonces tiene que haber algo que rompa con esa homeostasis, tiene que haber algo que rompa. Por eso los doctores te dicen, cambia de alimentación, haz ejercicio, para que se rompa eso y empiece la persona a sanar. Pablo dice también, dice que, amén, nosotros nos ejercitemos para la piedad. Un ejercicio que va a cambiar tu salud, que va a cambiar tu mentalidad. Pedro dice, amén, que deseamos el alimento espiritual no adulterado, para que por ella crezcamos para salvación. Entonces estas cosas son las que pueden cambiar esta homeostasis que se está conformando a veces, aun cuando haya enfermedad, se está tratando de regular. O sea, fuerza al cuerpo para que el cuerpo esté regulado, pero no está curando. La curación tiene que ser algo que estremezca eso, hermano. Por eso nosotros, hermano, Dios nos reta a cambios, a decisiones. Y unos de ustedes tienen mucho tiempo que no hacen decisiones radicales, hermano. O sea, que te cimbre, que te mueva, que te digas, voy a tener ahora una nueva versión, hermano. O sea, te acomodas, te haces a la manera. Amén. Así que, hermano, la homeostasis tiene que romperse o alterarse, amén, para que haya esas sanidades, amén. Y dice que cuando la homeostasis, o sea, el cuerpo regulado, es alterado, es roto, y entonces eso hace la medicina. La medicina hace que el cuerpo empiece a sanar. Por eso dice Proverbios 3:5, fíjate de Jehová y reconócelo en todas tus decisiones,
Y Él será una medicina a tu cuerpo y descanso para tus huesos. Es la palabra que va a traer cambios a tu vida, tanto físicos como espirituales. Y muchas veces nosotros no queremos tomar decisiones, y las decisiones es lo que va a traer bendición a nuestra vida. Muchos de ustedes ya se jubilaron del altar, ¿verdad que sí, hermano? No, pues sí, hasta yo a veces me quiero jubilar. Hace el pastor el llamado y digo, ay, ¿para qué pasa? Aquí me arrepiento. Y no, no tiene nada de malo que te quede ya 2, 3 servicios, pero ya 2 años. La homeostasis está ahí muy tranquila, hermano. Los vicios ahí están. Amén. Entonces, dice Pablo, despójate. Dice que cuando se rompe la homeostasis, hermano, el cuerpo se vuelve una máquina de cambios. Fíjate nomás, hermano. Unos tienen riumas de hace 20 años, artritis de hace 30 años. Dice que cuando se rompe la homeostasis, el cuerpo se vuelve una máquina de cambios y el cuerpo empieza a adaptarse a una nueva vida, hermano. Y es lo que Pablo está diciendo, despójate de eso para que entres a la bendición. ¿Te acuerdas de la tierra prometida, hermano? Esa era una tierra deseable, pero como ellos desobedecieron, la tierra dejó de dar frutos. A eso fueron llevados ellos, a la bendición, al progreso. Los voy a sacar de esta tierra, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y a los mundanos sí les fluía la leche y miel, pero cuando llegan los cristianos se echaron todo a perder, hermano. Salaron la tierra. Andan los filisteos bien bendecidotes. Llegan los cristianos. Se secó ya, las higueras no querían dar, las viñas no querían dar. Porque ellos dejaron de diezmar. No voy a hablar del diezmo ni se apure. Nomás estoy platicando la historia. Dejaron de diezmar. Ahora los filisteos no tenían que diezmar, porque ellos vivían en el reino de Satanás. Ellos le diezmaban a Satanás. Pero los cristianos tenían que diezmarle a Dios, era otro reino, y ahí fallaron y todos lo echaron a perder, hermano. ¿No estarás tú echando a perder tu terreno, hermano? Ay, me voy a quedar un ratito a ver si. Porque sentí como que sí pegó, hermano. Hasta acá se siente. Muchas veces echamos a perder el asunto nosotros, hermano. Te traspasa un negocio que está en prosperidad y lo agarras y al ratito ya no tiene nada de clientes. ¿Qué pasó? Se suponía que traía la bendición de Dios. Metes unos empleados cristianos contigo a ver si le va. Y no, en lugar de irse para arriba, se va para abajo. Un día le dije, pastor, metí cristianos y se me está yendo el negocio para abajo. Y dije, dice, consíguete unos buenos mundanos, me dijo. Ay, hermano, a ver, que sí necesitamos hacer decisiones. ¿Cuánto dice amén? Así que nosotros, hermano, podemos echar a andar el motor de cambios. Amén, que las cosas empiezan a cambiar, que la enfermedad empiece a salir, que la pobreza se vaya, que la mala suerte se vaya, hermano, que la casa se limpie, que empiece la bendición, que se acaben los pleitos, que se acaben las enfermedades, hermano. Hay hogares que puede que tienen contrato con la enfermedad, sana uno y se enferma el otro, sana aquel y se enferma el otro. No debe ser esto, hermano, porque Dios nos dio nuevos genes. Genes para ser sanos, genes para tener la victoria, genes para que nuestra fe crezca, genes para ser espirituales, como Dios marca, hermano. Amén, para andar en el Espíritu. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 9, 2 de Corintios 2, 9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio. Eso es lo que Dios quiere para nosotros esta noche, ni oído yo. Ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque los que le aman, dice, son los que van a guardar sus mandamientos, hermano. Pero Dios ya las tiene preparadas estas cosas. Podemos entrar en ellas.
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, hermano, Dios nos está revelando cómo podemos ser sanos, cómo podemos prosperar, cómo podemos que todo lo que agarremos sea prosperado, hermano. ¿Te acuerdas de José el soñador? Todo lo que hacía Dios lo prosperaba, Josué. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hermano. La sanidad de tu cuerpo es una concesión de Dios, es algo que te está concediendo Él, y te lo concedió de que los genes entraron a tu vida. Tenemos que pelear por nuestra sanidad esta noche. Dije que tenemos que pelear por nuestra sanidad esta noche, porque es algo que Dios nos concedió, hermano. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, la enseñanza de Dios, que es espiritual, se acomoda a nosotros, que también somos espirituales. Y que hay cosas espirituales malas que nos llegan, nos enferman, nos roban. Y eso también hay que echarlo fuera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, hermano. Esto que se está predicando ahorita se tiene que discernir espiritualmente, hermano. Amén. Dice versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa mente de Cristo, hermano, ese Espíritu de Dios en nuestra mente está para que nos renuevemos. Por eso Pablo dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Cristo está ahí, el Padre, el Hijo en nuestra mente, motivándonos. Por eso venimos a los servicios a oír. Cada predicación es una finalidad de que nos renuevemos en el Espíritu, hermano. Amén. Cada vez que venimos a escuchar la palabra, Dios está interesado en que esa palabra predicada renueve todos tus genes, todo lo que está ahí, que sea renovado, hecho nuevo, hermano. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. El que está en Cristo es nueva creación, nueva criatura. Todo lo viejo pasa, todo es hecho nuevo por los genes, hermano. Los genes son puestos ahí nuevos, son quitados muchos genes que nosotros traíamos. ¿Cuántos se acuerdan los genes que traía usted y yo también, hermano? De alcoholismo, ¿se acuerdan? Éramos fumadores, groseros, peleoneros. Híjole, yo creo que Dios nos quitó los genes con pinzas, así como cuando te espinas y que te jalan los genes. Yo creo que así estaba Dios con nosotros, quitándonos los genes. Unos de ustedes todavía los traen atorados ahí. Pero tienes que permitir que Dios quite esos genes. Por eso dice que el espíritu que sale vuelve, porque dice que hay la casa barrida y adornada. O sea, la haya sin genes de Dios, es lo que quiere decir. Ah, no hay genes de Dios ahí, entonces llega aquel y se mete. Amén. Entonces, hermano, tenemos un espíritu de renovación en nosotros. O sea, nosotros fuimos hechos de una manera que podemos estarnos haciendo nuevos, nuevos, nuevos. Nueva fe, nuevas fuerzas, nueva generosidad. Porque muchos de ustedes dicen, no, es que yo he dado mucho, ¿verdad? Y ya no queremos dar. No, ya he orado mucho yo. Ya no queremos orar. No, ya he leído la Biblia mucho y ya no la queremos leer. Pero la renovación
es para que lo sigamos haciendo. Dice que aún los viejitos, los ancianos, se pueden estar renovando. La abuelita de mi esposa murió de 100 años, pero no estaba enferma. O sea, su páncreas se le renovaba, su hígado, sus riñones, 100 años. Uno de ustedes tiene 60, 70 y dice, es que ya estoy grande. No, no es eso, hermano. Podemos llegar a la, ya está, cumplamos 100 años y podemos estar sanos con la renovación física y espiritual. Dice que lo que quiebra también, hermano, esto que regula el cuerpo, dice que muchas veces son las actitudes de nosotros, buenas actitudes, hermano, una actitud de cambios en nosotros, una decisión. Hay personas que dicen, yo voy a empezar a venir a orar, yo voy a empezar a leer mi Biblia. Esas cosas son las que rompen aquello para que haya cambios en ti, hermano. Decisiones que te van a doler, decisiones que te van a costar, amén. Dice que usted puede traer cambios. Dice que si usted quiere estar más fuerte, si usted es hombre y quiere tener músculos, usted va al gimnasio y empieza a hacer músculo ahí. Amén. Y dice que ya el entrenador le dice, mira, tómate esto y tómate aquello. Y dice que a los meses usted ya empieza a agarrar cuerpo. Amén. Pero que usted está trayendo un cambio en su propio cuerpo. Por eso Pablo dice, ejercítate para la piedad. Amén, él está hablando, tú puedes ejercitarte, puedes obtener nuevas fuerzas, nueva fe, estar sano, tener buena actitud, tener ánimo. Amén, trabajar para la obra y seguir trabajando y no cansarte, hermano. Porque unos de ustedes ya soltaron el ministerio. Unos de ustedes se cansaron y ahí nos vemos, pastor, aquí el otro le siga. Hay hermanas que ya soltaron el ministerio o que hicieron que el esposo soltara el ministerio. Y eso, hermano, afecta a la iglesia y afecta a tu propia salvación, hermano. En 2 Corintios, en el capítulo 6, versículo 11, dice, nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos les hablo, ensánchense también ustedes. O sea que el corazón de ellos, hermano, lo tenía bien chiquito y no cabía a la gente. No cabía, venían de las conferencias y no, pues hay que se la arreglen como puedan. Yo tengo mi corazón estrecho, chiquito. Y Pablo, no, ensanchen el corazón. Abran su corazón a la necesidad. Respondan. Nosotros abrimos el corazón por ustedes. Extendimos nuestro corazón. Nos sacrificamos. Ahora a ustedes les toca abrir el corazón. Es lo que está diciendo Pablo. Tenían que entrar a los cambios, hermano. Amén. Un día íbamos en una guerrilla, hermano. Amén. Y estábamos ahí en una camioneta, un pick-up. Estábamos todos acomodados ahí. Y llegó un gordito, grande. ¿Qué? ¿A dónde van? No, pues vamos por una guerrilla. ¿Hay chance? No, pues ya estamos todos acomodaditos. No, ya no cabes. ¿Cómo que no quepo, hijo? Híjole, ya me están llamando. Ah, no, esa otra ya, ok. Amén. ¿Cómo que no quepo? Dijo, y puso la mano en el así, y que se avienta, hermano, imagínate. Pesaba como 200 kilos y todos nos hicimos un lado y cayó en medio. Dijo, ¿no que no cabía? Pero nosotros ya no queríamos ensanchar el corazón, hermano. ¿Cuántos están aquí? A veces ya estamos acomodaditos, hermano. Dice que tus genes pueden ser modificados, hermano. Si usted le flojea, eso se puede quitar. Amén. Si usted no apoya con economía, eso se puede quitar. O sea, se puede modificar.
Amén. Para que la nueva versión ya salga bien. Es como cuando usted manda hacer una lona o unos folletos ahí a la imprenta y luego te mandan así y ya lo checas tú. No, no, no. No se llama Luis Miguel, se llama, amén, otro nombre. Como a mí cuando me pusieron allá, Miguel Valenzuela, le dije, pero ya me había puesto Luis Miguel, quien hubiera venido más gente. Y te mandan el folleto, lo que haga para que lo revisen y entonces porque no quieren llevarlo a la imprenta, que salgan todos mal. Entonces ya lo revises, sí, así, ok, vámonos, pues ya arreglado. Y Dios quiere que tú te arregles para que la versión nueva salga bien, hermano. Ya sin enfermedades, ya sin tristeza, ya sin coraje, ya sin pelear, ya, amén, sin dudas, sin quererte resbalar, sin quererte alejar, amén, andas todo rebelde, todo desobediente. La nueva versión puede ser mejorada esta noche, amén. La nueva versión, hermano, salga mejorada, amén. Yo quiero que mi versión nueva salga mejorada, hermano. Porque ya cuando uno ya va envejeciendo, lo que no te duele te rechina, hermano. Y yo no quiero así, hermano. No, no, Señor, pues renuévame por dentro y por fuera. En lo espiritual, en lo físico. Pues hace mucho frío y bueno, allá en Mexicali hace mucho frío. Hay servicio y como que, no vamos a ir ahora. ¿Verdad? Porque pues, está el frío allá afuera. Pero una persona renovada, hermano, se le hace un polvo el frío. ¿Cuánto dice amén? El hambre, lo que... ¡Vámonos! Amén. ¿Ves? Así que la homeostasis, hermano, se acopla con el enemigo, que es la enfermedad, hermano. Y usted puede tener ahí una homeostasis en su cuerpo o en su espíritu, que está bien acoplado con lo malo. Y Dios quiere que yo ore por usted. Y Él va a venir a sanarle esta noche. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han sanado en estos días? Levanten la mano. Levanten la mano los que han sanado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio, 7. Amén. Ahora levanten la mano los que no han sanado. Bueno, pues todos ellos pueden sanar esta noche por el espíritu de renovación que está ahí. Amén. Oré por una mujer, hermano. Esto sucedió en Tala. Así la caminaba con un dolor. No traía los cartílagos. Yo le decía los empaques. No los traía los cartílagos. Y oré por ella y Dios le hizo los nuevos empaques ahí, los cartílagos. A los 4 meses entró corriendo, hermano. Estaba lloviendo. Me volví a ir a esa iglesia. Y le digo, oiga, hermana, ¿no es usted la que no podía caminar? Sí, sí, pero ya Dios me sanó. Entonces, esos cartílagos que Dios le hizo, hermano, nuevecitos, fue porque ella tenía un espíritu para recibir todo lo que Dios le diera, hermano. Y usted tiene el mismo espíritu. Dice la Biblia, tenemos el mismo espíritu de fe. O sea, usted puede recibir la sanidad de Dios. Usted puede recibir los milagros financiero. Dice Lucas 13, hermano, que estaba ahí una mujer que tenía 18 años